Es decir, grandes anuncios, sin concreciones y con resultados muy desagradables y penosos para las familias y la industria española, fundamentalmente porque usted, y esto no lo podrá negar, no ha rectificado ni una sola de las políticas que usted tenía cuando llegó al gobierno en junio del 18. Y con la situación actual, con Filomena, con el COVID, con la guerra en Ucrania, ¿no ha tenido ningún motivo para rectificar ninguna política? ¿Usted cree que es razonable que todo lo que usted traía en cartera cuando llegó de ministra en nada haya variado su visión de la política? Yo creo que esto es grave, porque a fin de cuentas, usted es la directora de la política energética de nuestro país y su responsabilidad es el precio de la electricidad, el precio del gas y la capacidad que se tiene ese precio de mantener la sostenibilidad de las familias y la competitividad de la industria y las empresas. Ahora resulta que van a cambiar la factura para que parezca que el tope al gas, que ese real decreto, vino del cielo, que no es una idea o fruto de unas malas políticas por usted llevada, pero no. Todos saben, también los españoles, que eso es culpa de que su mecanismo ibérico, y a continuación, no está dando los frutos que usted estimaba. Y usted dijo en una entrevista en El Mundo en agosto, curiosa, dijo que la situación de España privilegiada en cuanto a la capacidad de regasificación y de conexión con gas a través de tubo con Argelia era cuestión de suerte. Hombre, suerte no, señora vicepresidenta. Es fruto de que se pagan las facturas, tanto de las familias como de las empresas. Y en cuanto a las relaciones transfronterizas, mire, no, está entrecomillado, así a lo mejor está escribiendo su jefa de prensa, a lo mejor me va a decir que es mentira lo que publicó El Mundo en portada. Mire, en cuanto a relaciones transfronterizas, el resultado de su política de economía diplomática, de diplomacia económica, es un desastre. Y con Argelia, un país con el que contábamos unas buenas relaciones económicas, buenas relaciones energéticas, dos gasoductos, cuando usted llegó al gobierno, de dos hemos pasado a uno, y el que queda con menos capacidad que antes. Vaya exitazo. De esto, la única responsable es usted y el presidente del gobierno.